Adiós, Nonino. Pocas cosas más argentinas que Piazola. Cuando tenía siete años, estábamos caminando con mis padres en Mar del Plata de vacaciones y pasamos por la vidriera de un negocio que vendía instrumentos musicales. Se me iban los ojos, todos me gustaban. Pero había uno que me llamaba especialmente la atención. Le dije: Mamá, quiero un bandoneón. Había uno como este y había uno chiquito de juguete, un 10% del tamaño. La reacción fue la típica: bueno, si te portas bien, vemos si después pasamos y compramos este, el de juguete. Y yo dije: no, yo quiero este, yo quería el 100%. Obviamente me dijeron que no, hice un berrinche típico de niño, no me compraron ninguno. Pero evidentemente que algo quedó latiendo dentro de mí. Porque 40 años después, cuando me lo compré, mis ojos brillaban con la misma emoción. Es que siempre me atrajo la idea de estar en un escenario en vivo, ante 10.000 personas, y consciente de lo que podía hacer con la música, sabía que mi mejor manera para lograrlo era estudiar medicina. Hoy paso muchas más horas trabajando con el robot que tratando de aprender a tocar el bandoneón. Y aunque hay días que me gustaría que fuera al revés, la realidad es que me apasiona. La cirugía robótica llegó para hacernos mejores. Nos mejora la visión, nos mejora la precisión en las maniobras, la postura del cirujano para estar menos cansados y disminuir la posibilidad de errores. En general nos mejora toda la percepción, pero técnicamente la sensibilidad está disminuida. Hoy todavía no podemos sentir o tocar lo que pasa en el otro extremo del instrumento. Es nuestro cerebro que con el resto de los sentidos reconstruye esa falta de tacto y así juntos la tecnología y el factor humano, generan un gran, gran resultado. La tecnología es esta que está acá. Esto es una pinza que va en el extremo de uno de los brazos del robot, una de sus manos. Mientras la cámara nos toma de cerca, les propongo que levanten sus brazos, cierren la mano, doblen la muñeca y traten de girar 360 grados. Si alguno pudo, afuera hay un médico que los va a ayudar. Y en cambio, miren qué fácil para la tecnología: gira 360 grados y se articula en todas las direcciones. Pero para entender el factor humano, usemos el bandoneón. Esta es la tecla Sol. Yo la puedo tocar con nuestra sensibilidad más suave, más intenso, más misterioso o más tranquilo. En cambio, si le pedimos al robot, esta es difícil, que toque el bandoneón, sonaría algo raro, ¿no? Sol es la primera nota de una parte de Adiós Nonino. Si le pedimos que toque a Adiós Nonino... No se emocionó nadie, ¿no? Es que falta la sensibilidad. La sensibilidad que es la misma con la que... Apoyamos la mano en el hombro de un paciente para que se duerma tranquilo antes de una cirugía. La sensibilidad que es la misma con la que agarramos la mano de un familiar cuando le tenemos que comunicar una noticia difícil. La empatía. La empatía que es ese camino que por ahora es muy largo para recorrer para las máquinas. Y en el que los cirujanos tenemos que resaltar constantemente, aprovechando el tiempo que nos brinda la tecnología, porque va a hacer las tareas de rutina más rápido y mejor que nosotros. Porque la inteligencia artificial nos va a traer un montón de ventajas. Por ejemplo, en la cirugía robótica nos va a permitir guiarnos como un GPS y decir: corta por acá, esta arteria no, lo que estás buscando está acá con el objetivo de que a todos los pacientes les vaya igual de bien alcanzar ese número mágico del 100%. En medicina ese número es casi irreal, pero la inteligencia artificial lo puede cambiar. Hay una enfermedad en el esófago que se llama esófago de Barrett. Los que tienen esófago de Barrett tienen más chances. De desarrollar un cáncer de esófago. Entonces, para nosotros es muy, muy importante detectarlo a tiempo. Pero en realidad, solo el 1% de esos pacientes va a desarrollar un cáncer. Y detectarlo a tiempo nos permite evitar la cirugía, que ni siquiera necesiten el robot. Pero también es fundamental para el otro 99% que no va a tener un problema y que puede dormir tranquilo cada noche sin pensar que su esófago se va a transformar. Es fundamental y hoy con las herramientas que tenemos en un centro de salud, esa decisión de cuándo tratar o cuándo no tratar la podemos tomar bien en un 66% de los casos, como les muestra el, el gráfico. Ese 66%, si lo hacemos ayudados por inteligencia artificial, miren lo que pasa, 100%. Esto no es el futuro, esto está pasando hoy. Por eso yo soy muy optimista que la cirugía robótica y la inteligencia artificial llegaron para hacernos mejores y van a generar... Un cambio de paradigma en la salud lo que tenemos que tener muy claro es que estas tecnologías no las estamos creando para reemplazarnos las estamos creando para renovarnos para hacernos mejores para poder enfocarnos en donde hoy el vínculo humano con la salud es todavía irreemplazable donde la sensibilidad es clave, como en el bandoneón, la sensibilidad para escuchar, para entender, para comunicarse, para que podamos lograr que en cada charla con el paciente, que en cada ola y en cada Dios, las palabras suenen lo más humanamente posible.